Hola, gent bonica! Per a los que no me conozcáis, soy Montse Jornet, de Arte el Molí de Girona. ¿Y qué os traigo hoy? Hoy os traigo un montón de novedades que tenemos en Arte el Molí y vais a ver qué maravilla. Os vamos a la mesa y os enseño todo lo nuevo que nos ha llegado. Fijaros, os presento las telas de encuadernar estampadas que tenemos de en Arte el Molí. Fijaros bien, de topitos, de bichí, en rosa, en azul, maderas, más topitos, florecitas, infantiles, estos con topitos y estrellas, más florales, así como de plumas en este azul petróleo que me encanta, un estampado de cactus súper divertido, otro de infantil así con leones, otro de cactus diferente, súper guay. Estos son súper chulos para todos los proyectos. ¿Para qué queremos las telitas de encuadernar? La tela de encuadernar la queremos pues para nuestras portadas de los libros, las queremos para hacer álbumes, las queremos para forrar cajas. Se pueden usar en infinidad de proyectos, simplemente pues en una tapa solo la parte superior, porque queda claro, es una telita pegada a un papel y va súper bien con la cola de encuadernar pues para nuestros proyectos. Y entonces, aparte de tener todo este montón de telas que me flipan un montón, ya no sé, todas las ideas que tengo en la cabeza, mira que las toco, pues me vienen más, pues fijaros qué pasada. Tenemos en conjunto, ¿vale? Tenemos la tela de encuadernar con el mismo estampado, fijaros bien, que el kit de papel entelado. Esto es tela pegada a un papel y en cambio esto es papel con textura de tela. Estos tienen en formato de 30x30 como los papeles de scrap y también nos sirven para las tapas de las libretas, para los álbumes, para las cajitas, pues cada una su imaginación. Luego con los mismos estampados florales tenemos el kit de papel vellum. ¿Qué es el papel vellum? El papel vellum es un papel vegetal estampado y vienen estos kits, fijaros. Aquí vienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estampados florales diferentes en papel vellum. Igual que nos vienen con el kit de papel entelado, pues también vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 papeles de kit de papel entelado, del papel en forma de tela. Y del mismo conjunto tenemos los papeles de 12 papeles de doble cara, de papel básico normal para scrap, pues el papel de 30x30 para las páginas de nuestros álbums. Y luego de conjunto existen los die cuts. Todo nos hace conjunto, no se vende junto, podéis coger lo que vosotros queráis, pero tenemos la posibilidad de hacer álbumes súper completos usando este montón de material precioso. Fijaros, los voy a abrir. Voy a cortar por aquí, ¿veis? Y así lo puedo abrir y fijaros, viene en esta presentación tan bonita de una cajita y dentro tenemos todos los die cuts, que son este montonazo de flores ya recortadas, para las que no nos gusta tanto recortar o simplemente para tener más tiempo de otros trabajos y este trabajo tenerlo hecho. Y fijaros qué cantidad, no sé las que hay porque no lo pone en la caja, pero hay infinidad de ellas. Mirad qué maravilla de flores tan y tan preciosas. Voy a ponerlas aquí para que las veáis. Fijaros, hay hojitas, otra flor. Fijaros qué maravilla de die cuts más bonitos para cada colección, porque esto lo tenemos en muchas colecciones diferentes, pues todo el conjunto, fijaros bien, me encantan. Ya solo ver estas flores se me ocurren infinidad de proyectos ¿qué se pueden hacer con ellas? Mirad qué maravilla de flores. Y estos les podemos dar volumen, las podemos tintar todo alrededor, las podemos poner a modo de agrupadas haciendo un ramo, las podemos poner sueltas. Bueno, ya lo veis, no se acaban nunca. Infinidad de ellas. Estos son los die cuts. Y fijaros bien, aquí os presento otra de las colecciones. Esta es la del fondo del mar, ¿ves? Esta que es divina, que también tiene los 12 papeles a doble cara. Tiene sus die cuts así marineros de conjunto, tiene el kit de papel entelado de conjunto,
Tiene el kit del vellum de conjunto y también la telita de encuadernar con el mismo estampado de uno de los papeles. Fijaros bien que esta telita pues es la de esta que tiene... Esta de aquí es, ¿no? Sí, esta de aquí. Fijaros que tiene en todos tenemos el mismo conjunto. Y mirad la de bebé. Esto que está en azul, en rosa, en verde min, pues están los papeles básicos de bebé, está el kit de tela, de papel entelado, está el kit de papel vellum y luego las dos telitas de encuadernar en bichí y en puntitos para que cada uno elija lo que más le guste. Y también los die cuts de bebé, que estos vienen lisos, solo de puntitos, pero con infinidad de formas, donde podemos estampar sellitos, las podemos pegar entre sí, usarlas a modo de tirador, usar a modo de tarjeta, pues infinidad de proyectos que seguro que a vosotras se os ocurre muchas y muchas más cosas. Y fijaros bien, aquí tenemos otro conjunto, mirad este, el kit de papel entelado con estos estampados que me flipan y fijaros, este de aquí pues es la telita de encuadernar. Y luego tiene el kit de papel entelado y luego tiene sus papeles básicos. Esto así en conjunto es un amor total. Ahora os voy a presentar otra colección de Papers for You que me flipa esta, que tiene 24 papeles a doble cara con estos en blanco y negro, con estos mensajes. Fijaros que aquí se ven todos. Mirad. ¡Qué pasada de material que nos está llegando, niñas! Esto es una pasada. Aquí tenemos otra colección nueva también, que esta me gusta un montón. Que fijaros que este de aquí sería su conjunto de tela de encuadernar. Y aquí tenemos otro vellum también en blancos y negros, así que súper, súper, súper bonito. Pues bueno, esto es algunas de las muchísimas novedades que nos ha llegado. Fijaros, he abierto un kit de papel entelado para enseñaros bien lo que es. Viene en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estampados diferentes. Este es su papelito que lo pone. Y es al tamaño de 30,5 y 30,5 como si fuera el papel de scrap. Pero fijaros, es un papel diferente, totalmente flexible para poder hacer nuestros álbumes, que se pueda doblar y todo. Y no sé si esto se aprecia en cámara, que tiene una texturita de tela impresionante, me encanta. La verdad es que el tacto me flipa, es una pasada. Ya lo he usado, que ahora os enseñaré un proyecto que he hecho con él, y me encanta muchísimo cómo se usa. La puedo pegar con la cola de encuadernar, la puedo pegar con la cola block y no traspasa, con una cola blanca, con la que tengáis. Y fijaros qué bonitos se ven estos papelitos de tela. Es papel entelado, no papelitos de tela, papel entelado. Fijaros bien, las nubecitas, pues todos los estampados. Mirad qué pasada, son una pasada de bonitos. Son a una cara, veis, porque estos son para forrar. No es un papel para hacer las páginas de nuestros álbumes, es un papel para hacer las portadas, los lomos, las cajitas forradas, forrar una pieza suelta para dar un relieve. Pues veis, esta es la colección del verde min, que es la que he abierto, pero tenemos infinidad de colecciones con muchísimos estampados diferentes. Espero que os haya gustado, porque a mí me flipan un montón. Fijaros, aquí he abierto un kit de papel vellum, que también está en todos los colores y en todos estos mismos estampados, pero en todos los colores, en florales, en marinero, en muchos diferentes. También hay 10 papeles diferentes. ¿Y qué es el vellum? El vellum es, fijaros, ¿oís el ruido? Como un papel vegetal, ¿vale? De estos de toda la vida, pero más grueso, pero estampado. Y esto nos permite, pues, formar sobre páginas, así un poquito que transparente a lo de abajo, formar sobres que nos quedan súper bonitos, páginas también con esto. Yo ahora os enseñaré un proyecto que lo he usado para hacer un deslizable, y me flipan. Es una pasada de bonito, es otra textura de papel. Fijaros que tiene todos los estampados de la misma colección, porque cada colección, como os he enseñado, tiene todos sus estampados, y son divinos, me encantan, me encantan. Estoy enamoradísima de estos papeles, y vais a ver el proyecto que os voy a enseñar enseguida,
que os va a flipar. Bueno, yo espero que os guste porque a mí me ha encantado hacerlo y usar todos estos materiales. Fijaros, son 10 vellums preciosos. Fijaros, ahora voy a abrir una de las telas de encuadernar. Fijaros qué pasada de madera. Mirad, ¿os imagináis la portada de un álbum con esto o una caja? Mirad qué preciosidad. ¿Y qué es esto? ¿Veis? No sé si esto se nota en cámara. Por aquí tiene papel y por aquí tiene tela. Y esto nos permite pegarlo muy bien con cola blanca, con la cola de encuadernar, con la cola block. Y no nos traspasa. Bueno, la cola block yo aquí no se la pondría porque a veces se nota un poco. Aquí me gusta más trabajarla con la cola de encuadernar, que la misma casa Paper for You tiene la mejor que yo conozco en el mercado. Pero mirad, el tamaño es de 50 por 70 y nos permite perfectamente forrar infinidad de cosas. Voy a abrir también esta floral porque tenemos muchísimas, ya habéis visto que tenemos un gran surtido de ellas para poder elegir según el proyecto que vayáis a hacer. Entonces esta también de floral me gusta un montón. Bueno, me gustan todas, este es mi problema, que siempre me flipan todas las materiales. Mirad, no me digáis que con esto no os imagináis un proyecto súper divino. Es divina. Fijaros, me encanta, niñas, me encanta. Voy a abrir otra para que también la veáis. Esta de Vichy, que el Vichy me gusta muchísimo en todos los tonos. Voy a abrir también esta para que la veáis entera, porque así en rollito está muy chulo, pero abierta pues se ve muchísimo mejor. Yo creo, que la vais a ver mejor. Mirad, qué pasada el Vichy. Esta en el verde mil, mirad, son divinas. El tacto me flipa. Esto se puede repujar. Es que se puede hacer tal cantidad de trabajos con este material que nos vamos a divertir un montón en Art el Molí. Mirad, voy a abrir esta de los topitos y ya no abro más porque yo las abriría todas, pero así habéis visto un poquito de surtido abierto. Mirad qué bonita también. Mirad, combinada con esta del Vichy. ¿Os imagináis un libro, una parte de Vichy, la otra parte con esta? Yo sí, yo ya lo veo, ya lo veo. Pues ahora os voy a enseñar un proyectín que he hecho con estos materiales. Mirad, este es el proyectito que he hecho usando algunos de los materiales que os acabo de enseñar. Fijaros, he usado aquí, esto de aquí es la telita, el papel entelado, esto es el papel entelado. Luego lo rosa liso es la tela de encuadernar, pero en liso, también que ya la tenemos en Art el Molí, todos los colores, aquí he usado la lisa. Y luego papeles de esta colección divina, divina, de 17x17, porque así me cogía el dibujo en el tamaño, ¿veis?, de la cajita. Abrimos esta cajita preciosa y fijaros, ¡qué maravilla de proyecto! Ahora os voy explicando, ¿veis? Esto es como una caja explosiva, que la he usado de esta manera. Aquí he vuelto a poner el papel entelado, porque para forrar es perfecto, se me aplica súper bien. Puedo hacer las esquinas con la plegadera, se adapta muy bien, está pegada con la cola block, no hay ningún problema, es estupenda. Fijaros, por aquí tengo tarjetitas con el vellum. Mirad, el vellum es este material que me flipa. He usado en varias cosas, os iré enseñando. Mirad, el vellum, y luego esto están los die cuts, que son estos recortables. He usado aquí el verde mint para no hacerlo todo tan y tan rosa. Mirad, en la cajita me vienen un montonazo, entonces yo elijo la piececita que quiero poner y simplemente la he pegado aquí a modo de tirador, ¿veis? Así de esta manera. Me ha encantado hacer este proyecto y me he divertido un montón con todos estos materiales. Y todo esto es papel de la colección. Mirad, aquí voy a abriros primero el central. Le he puesto como si fuera el paquetito central, que es un mini álbum. Entonces abrimos así los lacitos como a modo de paquete, ¿veis? Así de esta manera. Aquí es uno de los papelitos de la colección que se lo he cosido a máquina a una telita, pero lo que hay aquí debajo, ¿veis? Esto vuelve a ser la tela, el papel tela que me ha encantado forrando una madera. Esto es una madera que me forma la tapa del álbum, ¿veis? Y este álbum se va abriendo así de esta manera, fijaros, como un desplegable. Mirad, cada página, ¿veis?, va abriendo así, como un regalín, ¿veis? ¡Tachán! Mirad, me flipa, ¿eh? Por aquí abrimos otro bolsillito, por aquí esto también me forma un bolsillo, ¿veis? Bueno, esta no,
Esta creo que sí, no, esta no. En otras páginas se lo he puesto, ya no me acordaba. ¿Veis? Por aquí, todas estas piezas, por aquí podemos ir poniendo cositas. Me forman bolsillos. Mirad, y vamos haciendo diferentes páginas. Fijaros bien, todo esto son todos los diecuts, mirad aquí, de la colección, todos los diecuts que vienen, y me han sobrado más de la mitad, llenando todo el álbum, ¿veis? De todo esto que viene recortado en la colección. Mirad, por aquí más, ¿veis? Aquí he hecho un bolsillito con el velum, ¿veis? Este es el velum, y tenemos aquí otro diecut, tenemos bolsillito aquí, y bolsillito aquí con el velum, doble bolsillo, y mirad, y el diecut aquí en la tarjetita. Muy, muy fácil de hacer, muy divertido, me he divertido un montón con este proyecto. Mirad, aquí tenemos otro, lleno de también bolsillitos, todo él, ¿veis? Por aquí, mirad, qué bonito. Esto es el básico, todos los básicos en rosita de bebé rosa, que los he usado de fondo. Y todos los diecuts que van formando las diferentes, ¿veis? Por aquí, todo es para poner cositas. Luego, claro, cuando esto esté lleno de fotos, pues va a ser espectacular. Mirad, ¿veis? Por aquí sale otro, así, por aquí otro, con un bolsillito, ¿veis? Y esto va haciendo este formato, mirad, este lo he cosido para que se vea que también se puede coser todo. Le he hecho también el bolsillo con el velum, lo he cosido todo a máquina. Este de aquí también, ¿veis? Es un tirador con un diecut. Todo, todo, todo cosido con un poquito de cintita. Pues es un proyecto que me he divertido muchísimo, muchísimo haciéndolo. Y ya la última, mirad, aquí también con los recortables de la colección. ¿Veis? Todos van saliendo por aquí. Todos estos, por aquí también está lleno de diecuts. He aprovechado todos los espacios para llenarlo de recortables y de bolsillitos. Todos, todos, todos. Pues esto va a ser el álbum central, que viene así cerrado como a modo de paquetito. Pero luego en las cuatro, los laterales que se nos abren, pues esta de aquí simplemente tiene las tarjetas, pero estos otros he aprovechado para hacer una cascada, que abrimos así el lacito, ¿veis? He aprovechado, por debajo he puesto los velums, esto de base son los velums, y esto he recortado una de las láminas cada centímetro para que me haga el dibujo, ¿veis? En forma de cascada. Así que cuando la juntamos nos queda como si fuera una sola lámina, pero en realidad están solo las puntitas de cada pieza de nuestra cascada, que la he formado con los velums, ¿veis? Y aquí arriba de todo, solo en la puntita, le he puesto el centímetro que lo corresponde de cada dibujo. Mirad, así de esta manera, que esto se abre y se cierra, así, ¿veis? En forma de cascada. Súper bien, me encanta la cascada con el velo porque desliza muchísimo, muchísimo mejor, ¿veis? ¡Tachán! Es una pasada. Y lo mismo he hecho aquí, fijaros. Me ha encantado y le he realizado tres cascadas diferentes del estampado, porque me ha gustado muchísimo, con la misma idea, de la misma manera, siguiendo el que se ve el dibujo cerrada enterita, pero luego está toda ella partida. Y lo mismo con esta otra de aquí. Fijaros, este proyecto me ha flipado. Si os gusta, me lo ponéis allí en comentarios y os puedo hacer un tutorial si lo queréis hacer igual o parecido. Lo podemos hacer con otros papeles, porque esto evidentemente que es para una niña jovencita y tal, pero esto se puede hacer con cualquier temática. Pues este proyecto de álbum caja me ha encantado al realizarlo, me ha encantado usar el papel de tela, me ha encantado usar el velum y los básicos y hacer este proyecto con la tela de encuadernar, que es lo que me une toda esta caja explosiva. La estructura es de madera, ¿veis? Que simplemente lo subimos así y la volvemos a cerrar toda, que encaja perfectamente. Y no me digáis que esto no es un regalo bonito, bonito, hermoso y divino
para regalar a cualquier persona con la temática que le corresponda. Por esto podía estar pues para una boda y poner el regalín dentro, esto podía estar para un aniversario y dentro también podía haber algún regalo, puede ser ya lleno de fotos, que entonces ya la capacidad del álbum subiría un montón porque nos hace grosor las fotos. Pues bueno, es una idea que yo os doy, y aparte de practicar con todos estos materiales, que los podéis encontrar todos en Arte el Molí, que me flipan mucho, muchísimo, me gustan un montón, me encantan. Pues ya con esto me despido de todas y todas vosotras, que esta caja es una pasada, estoy contenta, y la quiero un montón, he disfrutado muchísimo haciéndola, y ya me despido de todos vosotros y vosotras, y que me sigáis por mis redes sociales, por el Instagram y por el Facebook, y si os ha gustado me dais un like y me decís también si queréis un tutorial de esta hermosura, que os la voy a hacer, y con otra temática también si queréis. Y ya me despido. Os quiero un montón.